Si queremos, entre todos, podemos, podríamos hacer un mundo mejor para todos. Parece imposible, no es imposible, es difícil, pero no es imposible. Debemos intentar hacer un mundo mejor entre todos, para todos. Gracias por estar ahí. Recordemos respetar el protocolo sanitario. Cuidarnos nosotros es la mejor manera de cuidar a los demás. No nos descuidemos. Belsabel Romero es una importante artista contemporánea mexicana que nació en Ciudad de México en 1963. Desde su infancia estuvo muy interesada en el arte. Estudió comunicación y artes visuales en su país. Después estudió en el Louvre y en la Escuela de Bellas Artes de París e hizo, ya nuevamente de regreso en México, el doctorado de Historia del Arte en la UNAM. Actualmente vive y trabaja en México. Artista visual, su múltiple lenguaje abarca desde la pintura a las instalaciones, arte objeto, intervenciones y videos. Su estilo mezcla el arte contemporáneo con el arte popular. Especializada en temas de importancia social como la migración, los roles de género, el mestizaje, las tradiciones mexicanas y la religión, utiliza y modifica artículos cotidianos de consumo global urbano como llantas, automóviles, tatuajes, etc., a los que impregna de una connotación femenina que destaca el papel de la mujer en esta época. Sus trabajos reflexionan sobre las contradicciones de la modernidad. Se ha mantenido fiel al estilo mexicano, rescatando tradiciones y elementos culturales. Su obra hace referencia a los juegos de pelota, ídolos aztecas, representaciones prehispánicas de la muerte, etc. Ha participado en más de 20 bienales internacionales y ha llevado a cabo más de 40 exposiciones individuales tanto en su país como en el extranjero. Hablé con ella, hablé con Belsabel Romero extensamente hace muy pocos días. Extensa entrevista que van a ver ustedes en el cuento de la buena pipa en pintura inmediatamente después de los auspiciantes, con el deseo de siempre. De aquel lado, esténse bien. Las siguientes firmas auspician el cuento de la buena pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Delfín, telas de tapicería, cortinería, toldos. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, Departamento 3, teléfono 438-5867. ¿Habías pensado primero en estudiar filosofía? De filosofía pasaste a comunicación, y de comunicación derivaste al arte. ¿Cómo se fue dando ese cambio? ¿Cómo se fue enhebrando eso? Pues creo que tuve una educación familiar en donde fue muy importante la literatura, los museos. Tuve la suerte de vivir en una familia donde no se entendía la vida más que a través de la lectura de los artistas también, ¿no? O sea, mi papá siempre decía que uno es su biblioteca, que el domingo que me daba el mejor domingo que me daba era siempre cuando era la feria del libro, y era como una fiesta ir a escoger libros, y que eran muy baratos en ese momento, y para mí era muy importante ir a los museos también. Entonces era como que eso estaba allí, y cuando yo estuve
estudiando comunicación y mi sueño era hacer algo en equipo y poner una radio libre como todas las historias italianas de los 60s y hacía un Dacibao como el periódico este chino, era como todos estos medios alternativos eran mi sueño, pero en equipo. Y al final, pues cuando terminamos la carrera, como que a nadie realmente le interesaba hacer algo así y me fui sola a buscar como una maestría, a trabajar en televisión educativa, en proyectos educativos, y me di cuenta que cada que hacía una investigación, porque mi especialidad es investigación semiótica y lingüística, eran ensayos muy interesantes después de mucha investigación y se iban a un cajón. Y no pasaba nada ni en la televisión, ni podía hacer equipo, y al mismo tiempo yo ya estaba en la maestría de artes plásticas en San Carlos, que fue la primera escuela de arte en Latinoamérica. Entonces era un contexto en el Centro Histórico de México realmente maravilloso, que me fue atrapando totalmente, y como sí había, a pesar de ser maestría, mucho taller de pintura, de grabado, de escultura, ese quehacer y esos ejercicios me llevaron a saber que estaba yo muy contenta haciendo eso y que además estaba sola. O sea, creo que esa es la parte triste, que fue una decisión solitaria, por no poder haber hecho equipo de otra manera. Y con los años me doy cuenta que, y comprobé que el arte pues es un proyecto de vida, que es más allá de un trabajo de 8 horas o de las horas que sea en algún lugar, y uno es artista con lo que quiere y con lo que no quiere también, con lo que uno sabe que es y con lo que uno no se está dando cuenta que también está ahí. Entonces es como una cosa muy integral y que felizmente permite que uno integre toda clase de saberes, ¿no? Entonces, pues todo lo que yo aprendí en comunicación siempre ha sido parte sin saberlo, y cuando ya empecé a hacer instalaciones en comunidad, con migrantes, con niños, cuando empecé a hacer cosas en espacio público, todo lo que yo aprendí en investigación participativa y trabajando, haciendo ejercicios antropológicos, sociológicos y de psicología social en la carrera, pues ha sido fundamental para este trabajo. Tú también estudiaste en Francia, tuviste la posibilidad de estudiar en París, después completaste, en París estudiaste en el Louvre, estuviste en Bellas Artes, estuviste estudiando en Francia. En Francia con el maestro Antonio Seguí. Pero después volviste y completaste tu formación con el estudio de la historia del arte, ¿correcto? Correcto, sí, en la UNAM, en el Instituto de Investigaciones Estéticas, yo me di cuenta que pues la historia es otra parte fundamental para mí, la memoria. O sea, no puede haber nada, no podemos entrar a otra cosa si no aprendemos de nuestro pasado. Y curiosamente, en los currículos ordinarios de las escuelas formales en México, no sé, en América del Sur, pero con tanta historia prehispánica, nunca nos enseñan historia del arte prehispánico, historia del arte colonial, sobre todo prehispánico. A mí me duele mucho que uno no aprende a entender la belleza del canon prehispánico, ¿no? O sea, siempre es que lo aprendemos como antropológicamente, porque es parte, pero no porque es belleza, no porque tiene, un elemento de estético, ¿no? Entonces, pues para mí eso ha sido importante también en mi obra. Transitaste una época de dibujo, pintura, escultura, grabado. ¿Cómo era tu imagen entonces, antes de llegar a lo que te caracteriza ahora en la contemporaneidad? ¿Cómo trabajabas antes? Bueno, yo sí trabajé mucho la pintura y el grabado, o sea, es como lo que más he hecho. Pero lo sigo haciendo, y yo creo que el oficio y la maduración de estos lenguajes en la historia del arte es fundamental. O sea, yo si hago instalación no es porque creo que es algo mejor que la pintura o que el grabado, yo los incorporo. O sea, siempre hay muchísimo oficio y oficio aprendido en estos hermosos talleres de arte, ¿no? De y de grabado en la escuela, ¿no? Entonces, a mí a veces cuando vienen
asistentes o cuando necesito alguien para trabajar, me doy cuenta que también ya en la formación hay una especie de un poquito de menosprecio hacia los oficios en el arte, y yo creo que son muy importantes, ¿no? Y yo creo que la pintura incluso es uno de los géneros que puede ser más conceptuales o el más conceptual, porque para aportar algo en pintura tienes que saber muchísima historia y entender de qué va la discusión, ¿no? Y también porque trabajo mucho con artesanos, o sea, hago muchas cosas con las manos, y porque hago muchas cosas cuestionando la velocidad con la que se produce ahora todo en computadora o con industrialmente. Yo creo que el arte es una resistencia a la velocidad y por eso me importa el oficio. Para mí es una fascinación y yo creo que ese es el lujo más grande de un oficio como el mío, de partir siempre de un dibujo, de algo que parece bidimensional, que puede ser como un paisaje imaginario, y de pronto encuentra un lugar donde aterrizar, ¿no? O sea, siempre busca llegar a un lugar y poner los pies en la tierra, eso que yo hago en el taller. Y cuando eso lo tengo que hacer con un equipo de gente que sabe cosas que yo aprendo cuando lo hago también en todo el proceso, pues es algo que te retroalimenta muchísimo y que en general sí se parece mucho a los renders. Yo hago los renders y a veces sí me da mucho gusto que sí se parece a lo que imaginé. ¿Tenés muchos ayudantes? Pues ahorita con la pandemia tengo a Carlos Baca, que está, es mi asistente, y con él viajamos mucho y hacemos las cosas, pero normalmente sí tengo 2 o 3 más asistentes de planta, que pueden ser, bueno, han sido tatuadores, gente que es buena con las manos, no necesariamente con una formación artística, y también trabajo con talleres externos al mío, ¿no? Como de serigrafía, de hojalata, de papel, de otras cosas, ¿no? Te vales de todo, porque desde la memoria de la cocina, al neumático, al automóvil, al Día de los Muertos, a los desaparecidos, a los huesos que hablan, nada te parece ajeno. ¿Cómo nada te parece ajeno y lo vas haciendo propio y lo utilizas en cada caso que lo precisas? ¿Cómo van naciendo esas series? Pues yo creo que hay cuestionamientos más que algo que yo quiera comprobar o una tesis que quiera implantar. Yo más bien me despierto con preguntas que han sido preguntas que he tenido desde hace muchos años también. Y esas preguntas se van complejizando en la medida que yo trato de entender en qué van esos cuestionamientos, ¿no? Yo no soy la única que estoy pensando en los migrantes como un tema de trabajo. Entonces, la literatura, la música, el cine, están también con esas preocupaciones. Por eso somos tenemos que vivir nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? Y está difícil llegarle al tiempo que vivimos. Ahorita vivimos un tiempo tan complejo que no sé si lo estoy entendiendo, no sé si lo estamos entendiendo para poder pasar al que sigue, porque oí hace poco un teórico que decía que hay como un muro actualmente entre el pasado y el futuro, porque ahorita lo que hay es incertidumbre, no tenemos casi certezas. Entonces, cada momento hay que revisar en qué va lo que uno está preocupado, ¿no? Lo que uno está pensando. Entonces, hay varias líneas que han, pues que yo he tenido, he ido siguiendo desde diferentes ángulos, como la movilidad, como la migración, como la importancia de la celebración, como parte de una cultura común en donde hay posibilidad de acompañar. Acompañarnos, por ejemplo, en los duelos que estamos viviendo actualmente, reales o simbólicos, y creo que este es un rasgo común en estos últimos, bueno, por lo menos décadas, en que la muerte, en que las desapariciones, en que las injusticias nos llevan a tener duelos muy, muy fuertes y colectivos, y creo que ese dispositivo cultural que tiene México, como es el Día de Muertos, es como lo suficientemente lúdico y
potente por esa catarsis que permite, aunque sea un día al año, que cuando yo llevo 20 años trabajando sobre eso en diferentes países, me doy cuenta que la gente no solo lo entiende, sino sí puede como apropiarse un poco de lo eso. Lo comparte, claro. Claro, entonces son como cosas que van de lo local, como tú decías, de lo personal, de lo familiar, pero que buscan entrar en, como decía, construyendo nuevos significados para algo que parecía solo del barrio y que puede generar una comunicación con otros, en otras latitudes. Bueno, Dolores Olmedo fue para contar un poco, fue de la mecenas más importante de Diego Rivera, ¿no? Y en esa fundación se quedó también mucho de la obra de Frida Kahlo, por supuesto, pero Dolores Olmedo además era una gran coleccionista de arte popular. Y ahora la fundación, que también la lleva el Banco de México, tiene el Museo Anahuacalli, que es un monumento contemporáneo, pero con unas referencias prehispánicas increíbles. Es una como pirámide contemporánea que tiene referencias a Wright, pero con sus diálogos con Diego Rivera, y también la casa de Frida Kahlo. Esos tres museos pertenecen a esta fundación Dolores Olmedo, pero su casa, que está en Xochimilco, que es este barrio tan tradicional en las orillas de la ciudad, donde todavía hay canales y se circula como en Tenochtitlan, ahí es una casa que por primera vez ya no se exponía con sus muebles como casa de esta gran mecenas. Es su hijo, Carlos Phillips, me invitó a intervenirla con una ofrenda de muertos que a ella siempre le gustó hacerla, y ella también fue pionera en llevar estas celebraciones domésticas o tradicionales al ámbito de los museos. Entonces, como eso se hace desde esa época, me pidió que hiciera estas versiones que yo hago contemporáneas, y la hice ahí dedicada a los desaparecidos. Que además son un número terrible que no solamente ustedes, sino el mundo tiene presente, ¿no? Sí, y que se ha ido incrementando en los últimos 10 años en México de una manera realmente vergonzosa, ¿no? Terrible, con muchísima impunidad y mucha falta de justicia. Hay una lucha que yo quiero creer que es auténtica en relación a la corrupción como parte de toda esta maraña de violencia que está ligada con las mafias de la droga y del crimen organizado, que tiene que ver con muchos ámbitos del crimen, no solo la droga, ¿no? Pero para atacarla, pues no basta con la política, se necesita una voluntad de un reaprendizaje del ejercicio de los gobernantes y de la gente que tiene la autoridad y la justicia, porque son demasiados años en que se ha mal aprendido a no hacer justicia y a hacer impunidad. La gente no se sabe otro guión. O sea, hay películas como Presunto Culpable, que no sé si ha circulado en Argentina, pero lo que es impresionante es que allí, aunque no se dice, los empleados de la prisión y del Ministerio Público que están viendo el caso, saben que los están filmando. Ellos saben que ahí está la cámara y no saben hacer otro rol. Vuelven a hacer eso que produce injusticia porque es lo único que saben hacer. Entonces, si el presidente cambia y quiere que haya menos corrupción y que según esto está cambiando todo, pero yo creo que sí es lento, pero hay muchas cosas y hay muchas experiencias en países que han luchado por muchos años contra la mafia que se tienen que tomar en cuenta, cómo se hizo en Italia, cómo se hizo en otros lugares para acabar o para disminuir todo esto, y siento que no se está haciendo por lo menos todo lo que podría hacerse, y los resultados ahorita no se ven. El COVID-19, ¿crees que esto puede servirnos de alguna manera para mejorarnos como personas? El mundo yo creo que llegó a en varios temas a límites que no podían seguir así. Y yo creo que si en este momento el trauma que esto está generando provoca un cambio de actitud serio por parte de todos los actores sociales que podemos generar cambios,
pues vamos a romper ese muro entre el pasado y el futuro. Pero lo triste sería que no quisiéramos romperlo, que no veamos ese muro, que no solo, ni siquiera con todos los muertos que ha producido la crisis, es automático que por eso ya vamos a ser más ecológicos y por eso ya vamos a ser más conscientes del sistema de salud que tiene que haber y que las farmacéuticas no tienen que estar tan ocupadas del dinero, sino de la salud de las personas. No es automático. Y decir, sí queremos un mañana diferente y no una... Es que esto hasta de la nueva normalidad, o sea, volver a alguna normalidad, ninguna normalidad que conocemos es deseada. Yo no creo que sea. Yo creo que esto ha sido muy fuerte. Y además, como que es la primera vez que se vive tan globalmente un trauma de este nivel, ¿no? Y creo que estas generaciones de niños que no pueden ir a sus escuelas físicamente y de estos jóvenes que no hicieron sus graduaciones y no se despidieron de sus escuelas, entraron a la universidad sin saber qué es ese cambio físicamente hablando, que no se abrazaron. Yo creo que todo eso va a hacer que estas nuevas generaciones, sobre todo, no quieran lo que las viejas generaciones dejaron en este mundo. O sea, yo tengo casi más esperanza en eso, ¿no? Que la necesidad de que los jóvenes y los chicos que están empezando su vida profesional, ellos yo creo que sí están seguros de que no quieren que el mundo sea como antes. Pero ahorita ellos van a salir con un traje de buzo, que es toda una serie que yo estaba haciendo desde antes, como un mundo naufragado, donde los aviones, la tecnología, todo estaba hundido y estas generaciones son como buzos que tienen que llegar a la otra orilla aguantando la respiración y con todo un equipo de protección. Así lo estaba yo pintando desde antes del coronavirus y ahora pues he seguido con esa serie porque yo creo que es así, o sea... Ojalá que nos ayuden, nos ayudemos a llegar a la otra orilla de otra manera. La otra posibilidad es lo contrario. En lugar de ser mejores, sí, que seamos peores, porque el hambre que va a dejar a la gran mayoría de los habitantes del planeta en una situación de indefensión muy grande, ¿no? Ojalá que sea positivo. De todas maneras, como decíamos, tanto vos como yo, es por ahora una gran incertidumbre. Y para dejar el tema, una sola cosa más. ¿Lo sentís como casual o causal? ¿Ocurrió o fue provocado? Pues yo creo que de cualquier manera, aunque haya sido provocado científicamente, digamos, me parece demasiada... pretensión occidental tener esa visión histórica, porque yo creo que de cualquier manera, si la política ha llegado a esos niveles de perversión para que ciertos seres decidan cosas así, eso es un fenómeno histórico y eso ha venido provocando una decrepitud y una decadencia en el planeta que genera fenómenos que finalmente son casuales porque es una historia que se ha venido generando y que ha provocado también situaciones en la naturaleza que también responde. O sea, es como una cosa más compleja, ¿no? Como que tiene mucho de dónde explorarse y entenderse para poder, hacer que pase algo. ¿Cómo reaccionó el país como gobierno y cómo reaccionó el país como pueblo? Pues muy, yo creo que bastante mal. O sea, esta cuestión de que los presidentes en varios países han reaccionado con total negligencia, echando la culpa que el sistema de salud no estaba bien desde antes, pero no una inmadurez total una irresponsabilidad que ha hecho que hasta la fecha el presidente no puede ponerse tapabocas porque le parece un símbolo de debilidad, que es realmente increíble. Y por otro lado, yo leo por aquí, veo por allá que están jóvenes de las universidades encontrando maneras de hacer test baratísimos y que se pueden implantar para que
los test ayudan desde luego para, toda la institucionalidad que la medicina requiere para poder aceptar que una prueba sea válida, es un como monstruo, como un dinosaurio que no deja pasar opciones que están ahí pululando por todos lados, tanto de paquetes de medicamentos que pueden servir. Y que yo creo que en ese lado te digo, los jóvenes están generando respuestas. La ignorancia, la falta de educación ha generado cosas horribles como ataques violentos al personal de salud en México, que ha sido vergonzosamente difundido en los medios de todo el mundo y que a mí me apena muchísimo. Pero por otro lado, hay jóvenes estudiosos que están generando cosas, ¿no? Yo creo que por eso es muy importante que se hagan memoriales, pero memoriales urbanos como esos cenotafios de los caminos que la gente va dejando por los accidentes que hay, y en México, no sé si en Argentina, pero en todas las carreteras hay estas cruces con flores y estos homenajes. Y yo creo que este es un camino lleno de accidentes que desde que empezó la pandemia, y donde hay que hacer memoriales para que nunca se nos olvide. En cada calle, en cada hospital, en cada casa donde pasó. Con el tiempo apareció el automóvil como un ícono casi permanente en tu trabajo, las llantas de los automóviles también. Hablas del automóvil como esta cosa contemporánea, que es casi una prolongación del cuerpo del ser humano. ¿Cómo los intervenís? Porque en algunos casos los pintás, en algunos casos, como que, entre comillas, los tatuás, en otros casos les cambiás la piel, los forrás como con chapas. Sí, sí, mucho esto de cambiar la piel me gusta mucho, porque me parece importante como cambiar la temperatura del objeto, que tengo un terminado manual, que siendo uno de los productos industriales más emblemáticos de la modernidad, de pronto tenga características artesanales, a lo mejor un poco femeninas, cálidas, y que se recuerde sobre todo el otro lado del auto, no lo que vende la publicidad de los carros, ¿no? Sino ese como refugio de intimidad, de fragilidad, de accidente, ¿no? No es ese sitio solo que hace de una manera muy performática, recorre los caminos a máxima velocidad, sino todo lo contrario, en el tráfico, en la contamina, es el sitio del secuestro, del atentado, del accidente, del atropello. Y yo creo que ahora simplemente el auto individual para mí está agonizando, está en su última etapa de vida. Pero hacer una instalación como la que haces en el Zócalo, Canto al Agua era, ¿no? Bueno, sí, Canto al Agua necesita no solamente hacer la instalación, llevarla a cabo, sino llevarla al lugar, llevarla al Zócalo, pedir permiso para poder hacerla, es mucho trabajo. Claro, ya por eso te decía que desde que empecé a hacer instalaciones en espacio público, los proyectos se volvieron colectivos y se necesita no solo una invitación oficial para que yo pueda entrar en espacios como el British Museum, como los museos en Estados Unidos o el Zócalo, ¿no? Se necesita que yo pueda negociar con las autoridades de seguridad, de tránsito, de conservación de espacios históricos. O sea, cada vez cuando hago algo así, me tengo que sentar en una mesa como con 12 autoridades que van a estar juzgando y revisando el proyecto desde que está en el papel hasta que se hace, buscándole todo tipo de problemas y de imposibilidad, ¿no? Entonces, pues sí, estoy acostumbrada a ser muy necia con los proyectos y a buscar soluciones y a que sea lo más económico y que me digan, por ejemplo, las cosas van a flotar y tienen que estar iluminadas, pero no puede haber electricidad. O en la última gran iglesia que intervine en Francia, eran 25 metros de fondo y me decían, ni todas las piezas juntas no pueden pesar más de 2 kilos y medio.
todas juntas, imagínate. Entonces, siempre son retos así que tengo que resolver con mi equipo. Carlos Vaca, que aquí está, que es un gran diseñador, él me ayuda con los renders en la computadora. Yo los voy dibujando y los vamos afinando para después encontrar la logística de producción en tiempos, en materiales, en el modo de instalar en el lugar, saber qué se permite y qué no se permite para poder instalar en cada lugar, qué recursos tenemos, quiénes nos pueden ayudar, el tiempo, ¿no? En el British Museum me dieron 12 horas para montar todo cuando era la primera vez que permitían a un artista contemporáneo intervenir ese domo de Foster, ¿no? O el Zócalo, que tampoco puede cerrarse. O sea, tienes un tiempo muy corto para hacer esas cosas, pero finalmente, sí, tienes que calcular cuántas personas en ese tiempo pueden entrar y con lo mínimo de recursos para hacerlo. Casi nunca te decían, ay, pues lo que quieras. Pues no, eso no existe. Tus obras son laboriosas en cuanto al trabajo y son costosas en cuanto al dinero que deben necesitar para ser llevadas a cabo. ¿Hay mercado, ¿hay mercado para eso? Pues precisamente me ha tocado inventarme todo a muy bajo costo. También utilizo mucho material reciclado porque pues es el más económico para producir grandes cosas. Los autos son vistos como, wow, hizo un auto, pero los autos después de estrenados van bajando de costo y cuando ya son en la basura, hay países donde te los regalan nada más firmando que no los vas a usar, ¿no? Haciendo una carta que prometes que no servirán nunca más, ¿no? Sí me ha tocado eso porque no, tampoco, a lo mejor por una cuestión de género, aún con el currículum que tengo, porque creo que sí es importante, no tengo una galería importante que me represente y me apoye. También me pregunto si a las galerías importantes les interesa este tipo de carrera, ¿no? De estar haciendo cosas con comunidades o trabajar con instituciones académicas. Yo creo que también ha sido un recorrido en donde he encontrado aliados y cómplices diferentes de los del mercado del arte, que si bien me han permitido hacer una carrera importante, no necesariamente ha estado vinculada con producciones muy caras ni con una vida en donde he podido hacer todo sin necesariamente ganar tanto dinero, ¿no? Entonces, pero sí, sí logrando las cosas, ¿no? O sea, finalmente yo contacto directo con instituciones académicas, me contactan de las bienales como Bienal Sur, en donde estuviste el año pasado. Con universidades como la Universidad de York en Toronto el año pasado, donde me están haciendo un libro, donde hicimos un trabajo fuerte con indígenas. Y esas cosas, pues, claro que las universidades también tienen presupuesto para esto, y sí lo hacemos. Claro, no es el mismo que esto que hacen superproducciones, Ai Weiwei o gente así que hace cosas con 1,000 trabajadores, y ellos son como Hollywood de esto. Yo sería como el cine independiente, me explico, haciendo estas cosas. En realidad lo que a vos te importa fundamentalmente entonces es que la inversión sea cubierta, no ganar. No te importa la venta porque sabes que es muy improbable, a menos que lo compre un museo. Pero lo que te importa. Pero pasa, pero pasa, finalmente pasa. Al final ocurre. Eso va llegando, sí se vende y sí creo que soy un artista que está en colecciones muy importantes de museos y fundaciones, bueno, que compran instalaciones. Y eso sí pasa. Sí, al final sí pasa. El coleccionismo, que era muy fuerte en México, ya no lo es tanto. Pues ha cambiado de dirección. Siento que es un mercado en donde, por ejemplo, hay muy poca crítica y de arte en los medios impresos, que bueno, también no están en el mejor momento de la vida, pero hay muy poco donde leer, muy poca crítica, muy poca documentación de las exposiciones y de lo que uno hace como artista.
Eso a mí me sorprende en Argentina, que cuando yo he ido a exponer, la gente ha leído de mí, ha leído. Eso que alguien haya leído de uno es como casi inexistente en México, ¿no? Que sean catálogos, que se hagan libros. Pienso que el coleccionismo, no sé si en todos lados, pero sí un poquito, con la globalización, pero en México mucho dejó de interesarle una investigación de los artistas locales que estuvieran revisando cosas históricas de México, como antes era muy fuerte, ¿no? Todo esto de la escuela mexicana de pintura y los grandes muralistas y no sé qué. Ellos se fueron más a trabajar con las instituciones y con la política, y toda el desarrollo de las galerías y del coleccionismo privado fue incluso tardío en relación con países como Argentina o Brasil, incluso Venezuela, ¿no? En México eso se atoró un poco por esta fuerte incursión del Estado en el patrocinio de las carreras de los artistas. Digo, hasta la fecha también tenemos un sistema de becas que hace que muchos artistas no requieren de vender directamente en el mercado formal, sino pueden vivir de becas. No vivir completamente, pero dando clases y con las becas se ayudan y demás. Pero sí es un mercado es un coleccionismo que actualmente creo que esas grandes colecciones mexicanas actuales no dan fe realmente. Si quisieran hacer una exposición sobre lo que ha sido México en estos la producción del arte mexicano en los últimos 30 años, difícilmente darían fe de lo que realmente ha sido el arte mexicano. Ni los museos, porque no compran. En México los museos no compran, solamente reciben por impuestos obra, y es la única vía de coleccionismo oficial. Bueno, hay grandes colecciones en algunos países que sí están haciendo cosas, pero la vocación del coleccionista en relación a su rol en la historia del arte, en la historia de sus países, no sé si es muy clara actualmente. ¿Hay alguna obra, así sin pensarlo demasiado, de la cual hayas quedado vos muy satisfecha, una obra del año pasado o de hace 20 años? ¿Cuál es la obra, así sin pensar mucho, Betsa, cuál recordás? El British y el Zócalo. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer eso? Pues fueron meses, o sea, toda la planeación y la producción de todos los elementos, medio año. En el British mucho menos, porque no era seguro, que ese sí fue un reto tremendo, porque no, los permisos para que yo hiciera eso ahí fueron larguísimos, mucho más que el tiempo cortísimo que yo tuve para el tiempo, los recursos y todo para y los permisos de allí para hacerlo. Y la repercusión, porque en tu país es una cosa que se toma como, entre comillas, natural, porque forma parte de ustedes. Allá no. ¿Cómo fue la repercusión? Pues curiosamente esta cuestión de las calaveras ha permeado, yo creo que además de que ha permeado la historia mexicana, porque el Día de Muertos atravesó la colonia, porque la Iglesia Católica no tenía cómo resarcir los duelos de una población que se disminuyó en un 90% y básicamente por una pandemia de varias enfermedades durante 20 años, 25 años, se perdió el 90% de la población indígena, no por guerra, sino por enfermedades. Entonces, la Iglesia no tenía cómo ayudar moralmente a esa gran tristeza, a ese gran bajoneo que tenía la población. Y tuvo que ceder y tuvo que conciliar con esta celebración que, te digo, tiene algo de catártico, de mucho, de lúdico y de participativo, de memorial en las propias familias. Atravesó por ahí y después, después de la Revolución en 1910, que también hubo una cantidad de muertos insólita, otra vez con José Guadalupe Posada y también con Diego Rivera y Frido y toda esta gente, también ellos vieron transitar toda esta celebración, volvió a resurgir. Y no me parece raro que en estos últimos años en el mundo, en que las muertes no las olemos y las vemos y las sentimos por los medios
digitales, por las redes de todos lados, estas calaveras se volvieron parte de la cultura pop del mundo. Los tatuajes en todo el mundo hay calaveras. En la moda de los chicos hay calaveras. En los anillos, en la joyería, en el arte, definitivamente Damien Hirst, en Inglaterra, pues conocidísimo. Y cuando yo hice esa pieza, estaba justo el James Bond que había hecho la primera escena de James Bond en el Zócalo, con una escena muy figurada, muy disfrazada, pero de Día de Muertos, ¿no? Entonces, yo creo que cuando yo veo en los países, eso está muy, la gente está muy sensible a la iconografía, por lo pronto, del Día de Muertos. Entonces, bien, yo tuve esa suerte porque en Londres, por ejemplo, la gente tuvieron que cerrar la puerta, ya no cabía el día de la inauguración. Pero qué bueno. Entonces, sí, es algo, para mí fue totalmente insólito, ¿no? Desde luego. ¿Sentís que alguien es tu espejo, que fue tu referente? Bueno, yo creo que a mí me encantan los murales de Teotihuacán, la pintura prehispánica y toda la iconografía prehispánica que aprendí en el doctorado me cambió la estética y me fascina. Me gusta muchísimo, muchísimo Luis Barragán, o sea, como grandes artistas en México, Álvarez Bravo, su fotografía, incluso la fotografía de cine de Gabriel Figueroa fue como fuente de toda una composición del paisaje, porque para mí el paisaje fue muy importante en mi formación. Lo que pintaba al principio tenía que ver con esa búsqueda de un paisaje que por la contaminación en México se me desaparecía, ese gran valle de México que pintó José María Velasco y que el doctorado y todo esto de los volcanes que nos rodean y que no podemos ver por la contaminación, era como esa desaparición del Valle de México, pero sí con esta referencia del paisajismo, ¿no? Hacer una breve autobiografía, una pintura de tu persona y de tu personalidad. ¿Qué decís? Pues una persona que tuvo la suerte como mujer mexicana de decidir su proyecto de vida gracias a una educación en el arte, que es una disfrutista, porque lo que más me gusta es disfrutar de la comida, de los amigos, de la música, del cine, que le importa mucho leer el mundo a través de los ojos de otros artistas y de tratar de tenerlo siempre los pies en la tierra para poder devolver el conocimiento desde donde sale, que es desde la calle y desde los problemas que más me preocupan. Y si en esa breve autobiografía debieras dejar un mensaje, ¿cuál sería? Que el mundo no puede estar sano si la cultura no es tomada en cuenta como uno de los sistemas más importantes para conservar lo humano que tiene el ser. Lo humano que tiene el ser. Sí, tenemos y eso lo digo mucho porque ahorita que hay esta preocupación por salir de esta enfermedad, hay mucho de enfermo en nuestra sociedad que no está en los órganos físicos y que solo la cultura y el arte pueden ayudar a sanar. Y creo que para eso no está habiendo una estrategia importante. Y si la tenés que terminar con una sola palabra a la autobiografía, ¿qué palabra usás? Generosidad. Contame si crees que hay otra vida después de esta. No, creo que no. ¿No crees que haya otra vida? Bueno, yo creo que el ser humano, como es Hume, ¿no? Este filósofo que decía, somos finitos, qué crueldad que somos finitos y podemos imaginar, pensamos en nuestros conceptos, existe el infinito. Somos mortales y pensamos en la inmortalidad. Y somos imperfectos y pensamos en la perfección. Entonces, nuestro pensamiento y nuestro hacer
tiene algo de trascendente, pienso. Entonces yo creo que por eso, de alguna manera, creer en el arte es creer que el ser humano puede trascender de alguna manera. Si debieras dejar un epitafio, todos nos morimos, un epitafio para tu tumba, ¿qué querrías que dijera ese epitafio? Está muy lejos. Pues me gustaría poder decir, quedó una que vivió y disfrutó hasta el último momento lo más que pudo. ¿Qué es el arte de Betsabé? Pues yo creo que es esta forma de conocimiento que permite integrar todos los sentidos y saberes que el hombre puede, a los que el hombre puede acceder a través de su ser, ¿no? De sus capacidades como persona. Todo por eso es histórico y por eso es bueno, y por eso creo que es esta manera tan sensible de construir el conocimiento, pero también de ir históricamente cambiando el significado de los procesos y de las cosas. A pesar de tener a Frida Kahlo, que es la más conocida como ícono feminista, sin embargo, es, creo que hasta la fecha, un ícono que no ha merecido estudios serios académicos. En la UNAM, en investigaciones estéticas, no están los grandes expertos en ella. Es un tabú estudiarla porque se considera algo muy cliché, como que ay, eso es como comercial, como un tema que no es interesante. Y yo creo que al revés, como que falta darle la vuelta al análisis de estas mujeres artistas. Y desde luego en el mercado mexicano y en las galerías, la representación y en los museos, o sea, en todos los países lo máximo que se ha ganado es un 20% de exposiciones de mujeres. En los mejores, en los países más adelantados, y más o menos está entre el 10 y el 20%, y en México estamos menos del 10, más o menos es así. Sí. Así que el cambio del mundo, o sea, el poder cambiar al mundo, creo que no llega a través del arte ahí. Y yo creo que también como artista hay que ser lo suficientemente humilde como para darnos cuenta que no tenemos acceso a esas decisiones o a ese tipo de realidades. Sin embargo, no por eso es inútil o no por eso es mejor, no es indiferente. No, yo creo que hay que generar públicos y hay que tratar de tener una conexión y una con un público real, y a mí me parece que el arte contemporáneo, que es así totalmente repelente y de white cube, y que la gente se siente incómoda cuando entra a las galerías o a los museos de arte contemporáneo porque no toque, no se acerque, no diga, no sé qué, todo está mal, eso me parece horrible, hace un distanciamiento con el arte que ya no es una forma de conocimiento, sino solo una forma de pretensión y de presunción de que estamos en ese mundo o no estamos, somos aceptados, no somos aceptados, y una cuestión completamente de clase que me da horror. O sea, yo creo que, como decía, a mí me parece también que hay que devolver el conocimiento de donde salió, y en eso está el compromiso de llegar a otros públicos que están distanciados de eso. Y como te decía también, siento que ahora las pequeñas soluciones vendrán de la sociedad civil y en esas pequeñas soluciones que vendrán a lo mejor de estas microutopías que han estado surgiendo también como forma de reinterpretar las posibilidades del mundo y del futuro, yo creo que el arte puede estar muy envuelto y no por eso es inútil y no por eso no genera cambios, pero los cambios a lo mejor son así, pequeños, que van haciendo réplicas con un eco a largo plazo, pero a lo mejor a mayor profundidad de cambio. Y yo creo que con eso basta. O sea, si uno le cambia la vida a un niño que por primera vez entendió algo de lo que pasa a través de un ejercicio, de una escultura, yo creo que ya con eso estamos hechos. Yo con eso me doy por servida.
Hay un equipo que está acá, que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, está siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Descuento que habrán disfrutado de la historia, de las anécdotas, los comentarios y, por supuesto, del trabajo de Betsamé Romero. Les agradezco estar allí. Esténse bien de aquel lado y recuerden que si queremos, entre todos podemos hacer un mundo mejor. Chau. Nos vemos la semana que viene. Las siguientes firmas auspiciaron El Cuento de la Buena Pipa en pintura. Artística New Plenty, distribuidora mayorista para artistas y artesanos. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Diego Obligado, Galería de Arte, Güemes 2255. Centre Catalá, 118 años con la cultura de Rosario. Arblech, acompañando también el arte y la cultura. Norberto Moretti, clases de dibujo y pintura. Salta 2969, departamento 3, teléfono 438-5867.